mes La Mujer, La Urbana invitó a todas sus clientas para que conozcan la nueva colección Otoño-Invierno. En el Día de la Mujer, en La Urbana no queremos que nos regalen flores, queremos florecer. Este encuentro tuvo que ver también con mujeres que han florecido en otras actividades. Decidimos no solamente mostrar moda, nos acompaña la gente de AMS, que tiene una joyería y una bijutería espectacular y que realmente vistió nuestras prendas, las enalteció porque realmente quedaron divinas las pasadas. Nos acompaña una técnica ancestral que es el abatanado, con Marcela Trezano, que está haciendo un emprendimiento que se llama Abatanar. Cosas muy raras y muy lindas, donde la clave creo que está en hacer todo con mucho amor y con mucha pasión. No, Chuchu, estás divina, contame qué tenés puesto. Bueno, tengo puesto un vestido negro que, por supuesto, como siempre, estiliza y es súper fino. Y lo que me encanta de este vestido es las mangas, porque para las gorditas o para las gorditas adelgazadas como yo, siempre queremos cubrirnos los brazos. Hay un montón de cosas para ver, desde vestidos, tops, polleras, pantalones, tiene de todo, algunas remeras más deportivas, para todos los días, para salir. La verdad es que una variedad increíble y lo importante es que es hasta el talle 4XL, así que tenemos talle para todas. Que eso es lo que tiene de bueno, ¿no? Que por ahí una prenda uno la puede adaptar de acuerdo a la necesidad. ¿Es multiusos y sincera? Sí, totalmente, totalmente. Y en estos momentos hay que buscar opciones multiuso. Para todo momento, para la mañana, la tarde, la noche, así que no, es para recomendar. Este año nosotros estamos trabajando un anclaje de marca que tiene que ver con los talles sinceros. Y creemos que el tema de la sinceridad es un tema muy interesante para explorar, porque es quienes somos y los cuerpos que tenemos y que habitamos y que nos llevan y que con las limitaciones que tiene le estamos muy agradecidos. Así que este es el eslogan que nos va a acompañar con la marca este año. Yo, por ejemplo, me pongo un vestido jean, que es esto, y me pongo un buen accesorio y te lo levanta. Creo que un buen collar te puede vestir, un simple vestido negro lo puedes usar tanto de día como de noche con un buen collar. Desfilé otro vestido negro que me hacía cintura, o sea, es mágica la ropa de La Urbana. Acá podés elegir lo que te querés poner y comprártelo. Una ropa que tiene de todo, viste que yo pasé un pantalón animal print, después también pasé ropa sport, brillo, o sea que hay de todo, para todos los gustos. Todo un encanto, muy lindo todo. La verdad que me gusta todo, todo me gusta. La mujer de La Urbana es una mujer extrovertida, es una mujer inteligente, es una mujer que motiva a otras mujeres a seguirlas. La ropa, obviamente que hay que cambiarla. Hay que aprovechar todo lo lindo que trajo La Urbana como para vestirnos muy bien. Este florecer también tiene que ver con que somos mujeres que cuidamos y nos gusta que nos cuiden. Somos mujeres que ponemos nuestros límites y esperamos que respeten los límites que podemos. Somos mujeres que nos gusta hacer las cosas con afecto, con detalle, con cuidado y esperamos recibir lo mismo. Afecto, detalles y cuidado. Palome, palome, palome.